instante, pues vamos a hacer la prueba de rotación de la rueda de Chicago. Se dice, se prende el motor, se hace el estiramiento de la polea o de el resorte, que en este caso sería una banda elástica. A mayor tensión, pues mayor movimiento, ¿sí? Mayor velocidad. A menor tensión, pues poco movimiento, más lento, más leve. La rueda de Chicago es un trabajo que se puede desarrollar con estudiantes de cuarto, tercero, cuarto y quinto. Se tiene la utilidad de que, como se está manejando circuitos y también a la vez se está manejando circunferencia, se puede dar en el área de matemáticas lo que es la circunferencia, la media, cómo ubicar el radio para ubicar la parte media del círculo, ¿sí? El trabajo, vamos en esta instancia a apagar el circuito. El trabajo pues no tiene mayor grado de dificultad, sí es un poco dispendioso la elaboración, dura más o menos alrededor de 3-4 horas de clase, porque en la primera parte es donde se desarrolla la circunferencia, el recortado, el armado por con palitos de pincho. Luego se hace la unión del circuito, donde se requieren de cuatro baterías, pues cuatro baterías, porque yo utilicé en este caso bombillos LED para que le dieran vistosidad al proyecto. Más si no se necesitan los bombillos LED, solamente con dos baterías para que le dé la fuerza al motor y le dé movimiento al motor, que es el que hace que gire la rueda de Chicago en este caso, para que los el centro del circuito, el centro del círculo no tenga un movimiento lateral. Se le colocaron arandelas para que no se zafe de la base, ¿sí? Y que en el momento que se una con el circuito o con el motor, pues solamente tenga un movimiento circular y no tenga un movimiento lateral. Eso. Volvemos a iniciar el proceso, prendemos y se decora el busto y...